Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy en Mitología Protestante vamos a empezar a analizar el fundamento de todo el protestantismo, o sea, los seis fundamentos, sí, del protestantismo, que son, bueno, las cinco solas de Lutero y la libre interpretación de la Biblia. Hoy vamos a empezar por precisamente la sola escritura, sí, este fundamento y la libre interpretación de la Biblia. Y voy a mostrar que este es el elemento que unifica y a la vez divide todas las sectas protestantes y todas las denominaciones protestantes. ¿Por qué? Porque con base en la misma, teniendo la misma Biblia y teniendo un fundamento que se llama la libre interpretación de la Biblia, o sea, usted interprétela como se le dé la gana, saque las doctrinas que quiera de la Biblia, pero eso sí, que tengan fundamento bíblico. Hoy vamos a demostrar, ¿sí? De la misma forma como los hermanos protestantes dicen que la iglesia católica, la iglesia de Cristo es la gran ramera, según Apocalipsis 17, haciendo comparaciones absurdas, hoy yo con ese mismo sistema de libre interpretación de la Biblia y sola escritura les voy a mostrar solo con la Biblia, ¿sí? Que Jesucristo es un combo de McDonald's compuesto de Coca-Cola, hamburguesa, papas fritas y el postre que son rollos de canela. Y entonces, ustedes, o sea, yo puedo demostrar lo que a mí se me venga a la cabeza solo con la Biblia y con la libre interpretación de la Biblia. Si ustedes quieren que les demuestre cualquier otra cosa loca y absurda con solo la Biblia, yo lo puedo hacer utilizando el sistema protestante. Y hoy lo vamos a ver. Por ejemplo, los protestantes dicen que la ramera es una iglesia, cuando dice que la ramera, Apocalipsis 17, dice que la ramera es una ciudad, ¿sí? La ramera tiene una copa, ¿sí? Con llena, una copa llena de la sangre de los mártires. La iglesia católica tenemos dos copas o dos cálices, uno de la sangre de Cristo y otro del cuerpo de Cristo. El púrpura y el escarlata, ¿no? El cuento de que los sacerdotes, que los cardenales se visten de púrpura y escarlata. Bueno, también se visten de blanco, se visten de verde. Hay dos días en el año, uno solo, creo que es en Navidad, que hay una vestimenta que es rosada especial. Se visten de rojo. Entonces, pues, es una cosa muy absurda y sabiendo que en el Antiguo Testamento, en el Levítico, se ordena que las vestimentas de los sacerdotes sean de púrpura y escarlata. Entonces, pues ahí vemos cómo nuestros amigos protestantes ven a hacer comparaciones absurdas con la Biblia y luego tratan de forzar eso a la realidad para sacar sus interpretaciones mágicas y absurdas. Entonces, con ese mismo sistema que ustedes van a ver, es infalible. Les voy a demostrar que Jesucristo es un combo de McDonald's completo, con solo la Biblia y con el sistema de libre interpretación de la Biblia protestante. Bueno, no siendo más, vamos a empezar ahora. Bueno, Jesucristo es un combo de McDonald's a la luz de la Biblia. Como ya les dije, voy a comprobar a la luz de la Biblia que Jesús es una hamburguesa en McDonald's con Coca-Cola, de la misma forma que los protestantes pretenden demostrar que Babilonia, la gran ramera, es la iglesia católica. Vamos a empezar por acá. El sistema protestante tiene graves deficiencias y si fuera medianamente bueno, entonces no existirían tantas denominaciones. Claro, ambos tienen la misma Biblia, solo la Biblia, el concepto de solo la Biblia y la libre interpretación de la Biblia. Son como los dos fundamentos esenciales del protestantismo. Entonces, pero es gracias a estos dos elementos, ¿sí? De los seis fundamentos de Lutero, son estos dos precisamente los que causan las divisiones entre las denominaciones, porque cada denominación interpreta libremente y de forma distinta la Biblia a su acomodo, sin tener en cuenta la historia, el contexto histórico,
simplemente tomando versículos sueltos para hacer sus doctrinas, y por eso están tan divididos, ¿ok? Entonces, si el sistema de interpretación bíblica protestante fuera tan bueno, pues no existirían tantas denominaciones en el mundo protestante. Y para comprobárselo, vamos a hacer un ejercicio en el que voy a utilizar las mismas técnicas inventadas por ustedes los protestantes, la sola escritura y la libre interpretación de la Biblia. Y vamos a hacer las comparaciones arbitrarias, ¿sí? Y con los versículos sueltos para comprobar algo bien absurdo. ¿Cómo lo hacen los protestantes? Ahora, empecemos. Dice, la señal que está en los techos del restaurante, o sea, en los cielos, como ustedes pueden ver aquí, la M y la M y la M están en el cielo, ¿no? Es una M gigante que representa la letra M, la palabra Mesías. O sea, M significa Mesías, entonces vemos aquí la M, ¿sí? Profética. Gloria sea al Señor, amado hermano. Ah, perdón, me faltó la unción. Vamos a empezar. Amado hermano, yo anoche tuve un sueño, el Señor se me apareció y me habló audiblemente y me dijo que él era un combo de McDonald's con Coca-Cola. Y yo hoy he recibido esta poderosa revelación para enviársela a ustedes. Entonces, hermanos, voy a entregar este poderoso mensaje de salvación para todos ustedes en el nombre de Jehová. Bueno, ahora sí, ya tengo la unción y entonces empezamos. La M en el cielo entonces significa Mesías, ¿no? La palabra Mesías que significa Salvador. Mateo 16:1 dice: se acercaron los fariseos y saduceos para ponerle a prueba y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Miren la señal del cielo, aquí está la M de McDonald's. Como ustedes lo pueden comprobar, el Espíritu Santo está aquí confirmando esta palabra profética que yo les doy en el nombre de Jehová, amado hermano. Bueno, ahora sigamos con los ingredientes que componen la hamburguesa que representa a Jesús. Empecemos por el pan, ¿sí? El pan es la hamburguesa, de la hamburguesa es el cuerpo de Cristo. Así dice Mateo 26:26. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo y lo partió. Y dándoselo a los discípulos dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Gloria sea al Señor. Aleluya, Jehová vive. Sáltalo. Amén, aleluya. La vajilla. Bueno, ahora, los dos filos de la espada son los que parten el pan del corazón del hombre, ¿no? Entonces, representa también la espada de dos filos, es aquella que parte el pan de la hamburguesa, ¿no? Y así nos lo dice, o sea, penetra el pan, ¿sí? Y la carne de la hamburguesa, el cuchillo. Hebreos 4:12 dice, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. ¿Quién me dice amén? ¿Quién me da un amén? Aleluya, 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 aleluya. Jehová se está revelando. Mírenlo. Ahora la carne. La carne, ¿sí? De la hamburguesa también es Jesús. Dice Juan 6, del 54, versículos 54 y 55. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. No se trata de cualquier tipo de carne, sino es una carne suavecita, ¿ok? No es cualquier pedazo de chancla. Miren lo que dice Mateo 26, 41. Velad y orad. Porque no caigáis en tentación, digo, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil, o sea que la carne es suavecita, vea, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Quién dice amén, hermano? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Confiéselo, aleluya, alábalo que él vive, alábalo que él vive, alábalo que él vive.
Bueno, entonces, ahora vienen las salsas que van en la hamburguesa y en las papas, ¿no? Y aquí las salsas representan la palabra de Dios, ¿ok? Muy bien. Dice así, Salmo 55, 21. Más blanda que la crema es tu boca, pero su corazón es solo guerra. Sus palabras más suaves que el aceite son espadas desnudas. Miren aquí las salsas, vean. Más blanda que la crema es su boca. Aleluya, hermano, aleluya, aleluya. ¿Quién quiere ofrendar? ¿Quién quiere ofrendar? ¿Quién es el primer valiente que sale aquí con $500? Vamos a darle en la cara a mamón. ¿Quién sale aquí con $500? ¿Quién viene aquí con $400? Haga pacto en el nombre de Jehová. Bueno, ahora pasamos a la sangre de Cristo, que es la Coca-Cola, ¿ya? Comparemos los eslogans históricos de Coca-Cola con la Biblia y se van a dar cuenta que sí. Miren, los eslogans de Coca-Cola en 1970 en España era el sabor de la vida. Ojo, el sabor de la vida. En el 72, la chispa de la vida. ¿Ok? En el 87, sensación de vivir. O sea, todo con la vida. En el 88, el sabor de la vida. De tu vida, de tu vida. ¿Ok? En 2001, la vida sabe bien. Y en 2001, en América Latina, la vida sabe mejor. ¿Ok? Miren, todo relacionado con la vida y la Coca-Cola. Ahora leamos Levítico 17:11 del nombre bueno, del Dios que tenga. Levítico 17:11 dice, porque la vida, ok, aquí dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Ojo, la vida, miren, miren, en la sangre. Y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas. Pues la expiación por la vida con la sangre se hace. Vean, vean. La expiación por la vida, el sabor de la vida. Y mire lo que nos revela Juan 6, 53-54. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, no tendréis vida, no tendréis vida. Escúchalo, escúchalo, aleluya, no tenéis vida en vosotros, el que come mi sangre y bebe mi sangre tendrá, que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces miren aquí, que la sangre de Jesús es vida y acá Coca-Cola nos dice desde el año 70 hasta el 2001 que Coca-Cola es la chispa de la vida, que tiene la vida. ¿Ok? Aquí encontramos todas las coincidencias en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová, ¿quién dice amén? ¿Quién me da un aleluya? Sáltalo, sáltalo, sáltalo. Aleluya, Jehová, 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 Jehová. Bueno, ahora el postre. El postre, sí, son rollos de canela con miel. Uy, qué delicia. Y la palabra nos lo confirma. Dice Ezequiel 27, 19. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Las trompetas están sonando. Las trompetas van a sonar. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén, aleluya. Dice Ezequiel 27, 19. Dan y Yaván, desde Usual, daban por sus mercancías hierro forjado, canela y caña. Ojo. Y en Proverbios 16, 24 dice, palabras suaves, panal de miel, dulces al alma, saludables al cuerpo. Ezequiel 3, 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sáciate de este rollo, o sea, este rollo de canela, ¿sí? Aliméntate y sáciate de este rollo que te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Mírelo, mírelo, mírelo. Mire cómo se cumple la palabra de Jehová. La Reina Valera. Los 66 libros de Jehová. Los que puso Jehová en manos del pueblo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Alábalo. Alábalo. Él vive. Jehová, Jehová. Salta, 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 salta. Creen, Jehová, creen, Jehová. Aleluya, aleluya. Dios viene. Las trompetas suenan, las trompetas suenan, las trompetas suenan. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Si no crees, te vas a quedar en el rapto, te vas a quedar del rapto, te vas a quedar en el rapto. Y ahora viene la comercialización y distribución del producto en el nombre de Jesús, porque aparece un gran problema en esta primera iglesia bíblica de McDonald's, porque dicen, ¿cómo hacemos para que millones y millones coman el cuerpo en combo?
el cuerpo de Cristo en combo. Entonces Mateo 15:33, que él nos responde, Jehová nos ilumina y nos muestra lo que dice, y dice, le dicen los discípulos, ¿cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? ¿Cómo vamos a distribuir este producto en el nombre de Jehová? Entonces la respuesta a este problema se soluciona montando una cadena de restaurantes mundial. Y así lo confirma la palabra en Apocalipsis 7:9. Dice, después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas y pueblos, lenguas de pie delante del trono y el cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Entonces vemos aquí cómo está la cadena de distribución. Y bueno, hermanos, así queda comprobado en el nombre de Jehová, usando solo la Biblia y la libre interpretación de la Biblia que nos ha dado Lutero en el nombre de Jehová, el día 31 de octubre, con su Biblia 66 libros y sus 6 principios, estamos aquí llenos del Espíritu del Dios Jehová. Y dice así, ¿ok? Así queda comprobado con el método de estudio bíblico usado por los protestantes, que Jesús es una hamburguesa con Coca-Cola de McDonald's con postre incluido. Buenas noticias, Pastor Giovanni. El combo de McDonald's en la Santa Cena, recuerden que ellos hacen una Santa Cena, término que no está en la Biblia, sino que sale del libro de Mormón, ¿sí? Ellos usan la Santa Cena. Entonces, aquí puedo comprobar que la Santa Cena protestante, sí, es bíblica. Es un combo de McDonald's, ¿ok? Dice, bueno, está bien. Entonces, aquí, hermanos míos, bueno, amado hermano, entonces es así como Jehová me inspiró para mostrarles a ustedes esta nueva revelación que tuve después de una frijolada, donde el Señor me movió el estómago, las entrañas y todo mi ser, y me mostró que Él era un combo de McDonald's. Conciencialmente, anoche yo estuve en McDonald's. Creo que eso fue una señal de Jehová, una señal de Jehová para que todos ustedes me sigan. Ok, yo le pregunté al Señor, ¿cuál de todas las religiones y todas las denominaciones evangélicas y protestantes era la verdadera? Y Él se me apareció en un sueño anoche, después de comerme este combo, y me dijo, ninguna, ninguna. Y ahora, Rodrigo, yo te voy a revelar la verdadera iglesia, te la voy a poner a ti. Y es la iglesia y es la iglesia magdoliana, ¿sí? En el nombre de Jehová. Esa es la verdadera iglesia de Cristo que la ha restaurado ahora en el siglo XXI, porque Constantino en el siglo IV destruyó la iglesia de Jesús y todos los cristianos nos fuimos a los montes con nuestras Biblias Reina Valera a escondernos durante siglos hasta que apareció Lutero. Y ahí volvimos a salir a la luz. Entonces, pero no se restituyó la iglesia verdadera, se hicieron iglesias de hombres, pero la iglesia magdaliana, la que me dio Jesús como revelación, es la iglesia verdadera y está fundada por el mismo Jesucristo ahora, en este siglo XXI, en el 2019. Entonces, hermano, ponlo en oración. Si el Señor te da alegría cuando tú escuches este evangelio magdaliano, es porque el Señor te está hablando. Este es el verdadero evangelio. Viva la libre interpretación de la Biblia. Viva la sola escritura en el nombre de Jehová. Bueno, hermanito, espero que les haya gustado esta lección tan sencilla y que vean lo peligroso que es la libre interpretación de la Biblia y la sola escritura. Si ustedes quieren que yo demuestre cualquier otra cosa disparatada con la Biblia, con solo la Biblia y la libre interpretación de la escritura, adelante, escríbanme en el cuadro de diálogos lo que ustedes quieren que yo demuestre, alguna cosa despelotada con solo la Biblia, ¿sí? Bueno, hermanitos, si quieren profecía sobre Donald Trump, sobre Gary Lee, alguna cosa así bien rara, bien chistosa, pónganla en el cuadro de mensajes, yo escojo una y la interpreto, se las demuestro con solo la Biblia y la libre interpretación de la escritura.
Bueno, hermanitos, no siendo más, espero que hayan disfrutado este video. Recuerden que para eso tenemos magisterio y no andamos tan perdidos como nuestros hermanitos. Bueno, no siendo más, que nuestra Señora la Virgen María los bendiga y que viva Cristo Rey. Bye bye.